Amigos de Noticias, ¿cómo están? Un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es David Castillo y esta es la información deportiva que tenemos preparada para usted. Señores y señores, ya están listas las llaves de cuartos de final del torneo Clausura 2023. Y uno de los grandes partidos que la gente estaba esperando se va a dar en los cuartos de final y son las Chivas Rayadas del Guadalajara, que van a enfrentar a un Atlas que eliminó de manera contundente a la máquina cementera de Cruz Azul. Mientras que las Águilas del América se van a estar midiendo ante el Atlético San Luis. Por su parte, el 13º lugar, sí señoras y señores, el lugar número 13 de la tabla general, se logró meter a la liguilla del fútbol mexicano y va a estar enfrentando nada más y nada menos que al primer lugar con 40 puntos, los Rayados de Monterrey. Y los Tigres, los siempre poderosos Tigres, que a pesar de que han tenido un torneo para el olvido, se tiene que considerar al equipo regiomontano como candidato al título, van a estar enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca, donde por cierto Nacho Ambriz, técnico del cuadro escarlata, dijo al respecto que si no hace campeón al Toluca, se tiene que ir de la institución choricera. Y pasando a otra información, y por cierto, en temas más importantes dentro del fútbol mexicano, la otra cara de la moneda, señoras y señores, Ricardo Ferretti por un lado y Antonio el Turco Mohamed por el otro. Dos tipos que en el 2017 se estaban enfrentando jugando una final regia con los equipos más poderosos hoy en día, Rayados y Tigres. Hoy el Tuca dirigiendo a la máquina cementera del Cruz Azul y el Turco dirigiendo a los Pumas de la UNAM. Dos grandes instituciones, dos equipos llamados los grandes del fútbol mexicano, los dos se quedaron fuera y sin liguilla, señoras y señores. Hoy le pregunto a usted que me está viendo, ¿cuál de los dos es el gran fracaso del fútbol mexicano? Porque mientras Chivas y América están en la cúspide del fútbol mexicano, hoy estos dos se encuentran en la sombra del torneo mexicano. Y bien amigos, quiero invitarlos a que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @inoticiasmx, en nuestra cuenta de YouTube, nuestra cuenta de Twitter y por supuesto en Facebook, donde tenemos toda la cobertura y toda la información de lo que está pasando en el mundo deportivo. Mi nombre es David Castillo, que tengas un excelente inicio de semana.